Faltan 3 minutos para las 8 de la noche. Estamos en vivo por la televisión local y ahora recibimos a Lucía Izaguirre, a Hugo Fosco. Bueno, y cada vez que tenemos la chance de hacer una entrevista, están en la previa de una competencia cada vez más importante. La última vez fue cuando volvían de Chile, fue campeona nacional, la fuimos a recibir así al ingreso de la ciudad. Pero a ver, estábamos hablando con Hugo y los saludo. Buenas tardes, gracias por este rato, Lucía y Hugo. Gracias. Han logrado algo tan importante, o sea, la trascendencia que ha logrado esta noticia de que Lucía y vos estén en el Mundial de España, y un poco Lucía y la localidad y la guía y esta historia, han concitado la atención de todos los medios de la República Argentina. Y le decía a Hugo, ya casi va a ser un accesorio nada más, una anécdota el resultado deportivo, porque ya han ganado. Con esta historia, ¿no? Todo lo que han logrado, porque esta historia del ajedrez, de Totora, de Lucía y tuya, ya está metida en cada rincón de la patria. Sí, realmente es inesperados, estamos muy asombrados, pero a la vez creo que es muy merecido lo que se ha logrado. Y lo fundamental creo que está en que hemos mantenido siempre la misma línea de conducta. En ningún momento siempre sabíamos de dónde salíamos y en ningún momento nos mareamos con eso, digamos. Exacto. Siempre mantuvimos el mismo estilo. Y ahora pasó lo que vos decías, el día lunes recibí un llamado de una chica, de una periodista de Infobae, y ahí explotó todo. Sí, pero me llamaron de todos lados, San Luis, de Entre Ríos, de un montón de lugares de Santa Fe, de LT10 de Santa Fe, de Rosario, no sé, la cantidad de medios que hemos atendido y que siguen programadas entrevistas para los próximos días, de Cañada de Gómez, de San Francisco de Córdoba, de Cañada de un montón de lugares. Y realmente, 5RTV, este canal de la provincia, sí, también sí, interesado sí. En esta historia de Lucía. Hoy me llamaron de TN Deportivo, Rosario, de TN Deportivo, me llamaron hoy, que les avisé, y esa era la otra sorpresa, que lo más fuerte tal vez que se viene, que me llamaron el día miércoles de Telenoche, de Canal 13, y para venir a hacer una nota acá el día domingo. Así que ¿Van a estar a dónde? Van a estar en la guía, van a crear una historia, resumir un poco la historia de Lucía. Y contarla, que es realmente emotiva. Uno vive acá, conoce, pero visto de afuera es realmente impactante. Un paraje tan chico, de pocos habitantes, en el campo, y que de ahí una nena, en base al esfuerzo personal, al esfuerzo grupal, a todo un trabajo muy serio, logre ahora mezclarse entre las mejores del mundo, con las mismas expectativas que van a tener las nenas de China, de Rusia, de cualquier parte. Y esto, bueno, Lucía, ¿cómo te va? Gracias por este rato. ¿Cansada de entrenar? Sí, practico 3 horas por día. 3 horas por día. A ver, ¿aumentaste la rutina de entrenamiento junto a Hugo? ¿Estás entrenando más que antes de otras competencias o el mismo ritmo siempre? Sí, más o menos el mismo. 3 horas por día. Sí. ¿En las 3 horas continuadas o vas... alguna hora a la mañana, otra al final del día, o todo? Sí, depende. Sí, a veces sí, hago, por ejemplo, alguna a la tarde y después media a la noche. ¿Y qué incluye? ¿Cómo es un entrenamiento? Cuando decís 3 horas, para que todo el mundo sepa, que la gente sepa, ¿qué haces en esas 3 horas de entrenamiento? No hago problemas, que yo tengo que decir cuál es el mejor movimiento, y hago partidas también. Por internet, que nos contabas alguna vez. ¿Contra amigas de otros lugares del país y del mundo? Sí, contra todo el mundo. O sea, es un caso, un dicho se llama, que yo juego, tengo mi cuenta y juego con cualquiera. Con cualquiera, pero ya se van conociendo. Sí. Volvés a jugar con partidas con algunas de las personas que conoces así en ese programa, digamos. Sí, a veces. ¿Y alguna de las jugadoras con las que jugaste en ese programa van a ir al Mundial por esas casualidades o no? No, porque hay muchas que usan otro programa. Claro, sí. Es un juego, digamos, que te permite jugar online al ajedrez con... ¿Y eso es bueno, Hugo? Sí, seguro. Es una herramienta interesante, la tecnología. Es la herramienta tal vez que ha equiparado a las grandes ciudades con los pueblos, con el caso de ella, con
ella desde el campo puede, antes no, antes si uno bueno pertenecía a una gran ciudad, no tenías acceso al conocimiento, al menos en ajedrez, o tenías que ir a competir, era todo diferente. En cambio ahora se equipararon las distancias, digamos, ella puede desde ver un video de un gran maestro que le está contando qué hay que hacer en determinada posición, hasta jugar contra una persona de cualquier parte del mundo, así que es una herramienta bien usada, internet, formidable. Hugo, ¿y vos le das una rutina de entrenamiento, o sea, a ella, sí, o estás también con ella la mayor cantidad de horas que puedas? Más que nada apostamos ahora a la parte táctica. Bueno, déjame decirte primero que sí, también sí. Sumó la Federación Argentina de Ajedrez, sumó en este último tiempo a un maestro internacional que se llama Martín Mittenmayer, de Buenos Aires, que trabaja dando clases online a los chicos que van a salir a competir a los eventos internacionales. Los días viernes también le está haciendo dando una rutina a un chico muy, muy buena persona y tiene un nivel técnico altísimo. Un muchacho que en el año 2014 estaba primero en el campeonato argentino, ese muchacho mira vos. Mucho, y eso lo aporta la federación. La federación. Es un, digamos, un refuerzo para el aprendizaje de ella. Yo en lo personal apuesto mucho a la táctica. Ella está en una edad donde todavía el pensamiento abstracto todavía no está muy desarrollado, entonces la estrategia en sí ya la tiene, obviamente, pero apuestan no sobre el pensamiento de lo que habría que hacer, sino sobre lo que se observa, no sé si se entiende lo que digo, la táctica en sí. Entonces yo le estoy haciendo resolver, bueno, le propongo, mejor dicho, que resuelva entre 30 y 50 problemas diarios, que eso lleva, es un esfuerzo mental enorme, porque vos ves una posición y encontrar la mejor jugada, una vez que la encontraste te aparece la otra posición, después la otra, y eso entre 30 y 50, ayer vi que resolvió, pues yo después la monitoreo por internet, entonces ayer resolvió 75, eso demanda un tiempo de entre 2 y 3 horas, de la mente exprimirla a fondo, es durísimo, pero es lo que allá va a necesitar y allá se va a sentir segura, más allá del resultado deportivo, como decíamos antes, a mí me interesa que ella ya no lo sufra, entonces, que lo disfrute. Entonces, cuando uno va preparado, como cuando vas a rendir un examen, si vas preparado, aún yéndote mal, vas a defender lo que sabes, ¿viste? Y en el caso de ella, bueno, yo la estuve mirando, comparando con el resto de las chicas que van a jugar, y no tiene nada que envidiarle a ninguna. Cuando decís comparás partidas. Partidas, sí, sí. Como ya, todos los técnicos, analizás a los rivales vos, en otros deportes. La diferencia la van a marcar los que tengan actitud, y a ella le sobra, así que yo le tengo muchísima, muchísima fe. Siempre lo supo que ha puesto a ella a fondo, pero es... no es solo una expresión de deseo, sino que hay una realidad. O sea, yo miro las partidas y no tiene nada que envidiarle a las demás nenas. Hay una nena de la India, por ejemplo, que sí realmente me sorprendió. Tiene un nivel de juego que asusta, digamos. Pero igualmente no quiere decir que juegue... Digamos, una nena que hay que ganarle. Pero bueno, las demás están... Esperemos que no le toque. Vamos a jugar contra las mujeres. Ojalá que sí. Sí. Bueno, a ver, van a viajar, van a estar volando a España el viernes 2 de noviembre, a la madrugada. O sea que se van de aquí el jueves a la noche. Sí, 2 de la mañana, acá del jueves, del viernes estamos saliendo a la terminal de Rosario, de ahí a Ezeiza, de Ezeiza a Madrid. De Madrid tenemos una espera de 5 horas a La Coruña, y La Coruña en bus hasta Santiago de Compostela, así que a las 3 de la tarde del día sábado estimamos que estamos ya empezando a alojarnos. ¿Y el torneo cuándo arranca? ¿Se gana el sábado y arranca? La primera ronda es al día siguiente, el domingo. El domingo. Sí. Ese mismo día es el acto de apertura, el día sábado, a la tardecita, creo que a las 18. ¿En qué lugar? Se llama Ciudad de la Cultura de Galicia. Es un edificio imponente, muy, muy grande, muy lindo. Y bueno, eso está un poco retirado de la ciudad, pero es un lugar maravilloso. Por lo que estuve viendo, es muy, muy, muy lindo. ¿Y se alojan todas las delegaciones juntas? Me decían con Marielba, que viaja con ustedes, ¿no? Sí. La mamá de Lucía. Sí, la delegación argentina van a ser 4 jugadores en total. De distintas edades. De distintas edades. En sub-10 solamente ella, entre 114 chicas de 80 países diferentes. Qué bueno. Es lindo, y aparte de China, de qué experiencia, ¿no? Sí, qué linda. Hay que disfrutarlo, Lucía. A disfrutar mucho, cada ratito, cada segundo de ese torneo. Bueno, y te preguntaba, ¿van a estar alojados todos juntos? Sí, sí, sí.
No todas, son creo que en total son 3 hoteles o 4, porque te imaginas, uh-huh, la cantidad de chicos son creo que 800. Hasta 18 años es el torneo. No, este es hasta 12. Hasta 12. 14, 16, 18 están jugando en este momento en Grecia. En otro país. Sí, exacto. Sub 8, sub 10 y sub 12 en España. Uh-huh. Y ahí son 800 y pico de chicos. Creo que son 3 hoteles en total que van a estar alojados. Así que bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Bueno, Hugo, recibieron mucho apoyo, estuvieron recorriendo varias localidades, con este Facebook conducía al Mundial. Me parece que todos han entendido, cada uno de sus lugares, que había que dar un abrazo, ¿no?, a esta historia. Sí, sí. Habíamos prometido, ahí viene bien para aclarar un poco, que habíamos prometido recorrer un poquito más los pueblos, pero se sumaron dos cosas. Por un lado, yo veía que se nos distraíamos demasiada energía, uh-huh, en la movilidad y todo, y veíamos que era poco el tiempo, necesitábamos que lo aproveche bien, que trate de enfocarse mucho en la parte técnica, no distraernos demasiado. Y por otro lado, bueno, yo tengo algunos problemitas con mi mamá, que estaba un poco enferma, así que aprovecho los fines de semana. Y además que trabajás era, también, Hugo, tenés, claro, trabajo, sí, como sí, toda la persona. Y así que bueno, los domingos, que yo trabajo hasta el sábado, así que los domingos los estoy destinando a visitar a mi mamá, que no está nada bien. Pero, uh-huh, bueno, les pedimos disculpas a la gente que dijimos que íbamos a ir y no pudimos ir, pero bueno, por medio de las redes sociales uno siempre está en contacto y el apoyo se siente muy fuerte y estamos muy, muy agradecidos. Realmente es un apoyo enorme de la gente. Uh-huh. Hablamos del estado local, del estado de lo departamental, sí, de no, lo en cuanto a la, ¿quiénes son los que? En cuanto a los aportes, uh-huh, económicos, los dirigentes políticos nos han ayudado siempre, desde que fuimos al campeonato argentino, al panamericano. En cuanto al presupuesto que teníamos, digamos, cubrieron la mitad de esos aportes políticos, la mitad. Y de la otra mitad tenemos más o menos juntado un 35% que salió de un bono contribución que hicimos, sí, venta de empanadas, y nos estaría faltando un 15%, que no nos preocupa demasiado porque tenemos tiempo a la vuelta de seguir generando algo más. Incluso estamos esperando algún aporte de un político concretamente que sabemos que va a ayudar con algo, que todavía no, uh-huh, no tuvimos noticias, pero sabemos. Bueno, ojalá, como siempre lo decimos, ahora estamos concentrados en esto, en esta historia, en el Mundial, pero ojalá que sea bastante más sencillo en el futuro esto. Siempre hay demasiados obstáculos, ¿no?, para, en todos los deportes, en los deportes que no sean el fútbol, a nivel profesional, sí, digamos, todo lo demás es una carrera de obstáculos. Cada vez que te toca participar, estamos hablando de que Lucía es campeona nacional, sí, sí, y estamos hablando de que acá hay, está la federación también con cierta ausencia, ¿no? Sí, sí. Esta federación y todas las federaciones, un montón de, sí, deportes, sí, hemos hablado tantas veces con Hernán Fonseca, cuando estuvo en la selección de básquet sobre silla de ruedas, sí, todo lo que tenían que hacer para llegar a los campeonatos internacionales, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, alguna vez mejorará eso. Sí, sí, nosotros optamos por trabajar y seguro, no pensar demasiado, porque si no te agarras unas broncas. Seguro, te concentrás. Sí. Y bueno, en definitiva valoramos, más que nada nos manejamos con lo local, con el senador a nivel departamental y desde la provincia. Más para arriba no recibimos absolutamente nada, como vos decías, de la federación nada, de la asociación rosarina tampoco. Entonces, pero no nos quejamos demasiado, porque si no se desvirtúa un poco, seguro, la cosa, pero solo pudimos, así que bueno, ya está, con eso tuvimos el apoyo, solo que no es poco, solo, o sea, la gente doctora compró el 70% de los bonos, y realmente es, qué bueno, en un momento económico tan crítico, uh-huh, la gente realmente respondió igualmente, ¿no? Y estamos muy, muy agradecidos, y que eso creo que vale mucho más eso. Bueno, Lucía, a ver, contanos, ¿cómo viene este día a día? Seguís yendo a la escuela, no faltás nunca, así que escuela, entrenamiento, ¿y pensás mucho en el torneo? Sí. ¿Soñás mucho? Sí, porque, o sea, es como un sueño ir al Mundial, uh-huh, y lo estoy cumpliendo, así que... Qué lindo. ¿Lo soñaste mucho tiempo antes? ¿Antes del Nacional, antes de los torneos? ¿Tenías ese sueño alguna vez, jugar a disputar el Mundial? Sí. Lucía tiene 10 años y empezaste a jugar
A los 4 en realidad, pero fui al taller de acá a los 7. A los 7, a los 4 empezaste a jugar en tu casa. Sí, con mi tío. En la guía con tu tío. Con tu tío. Y a los 7 el taller que empezó a dictar Hugo aquí en la municipalidad. Que eso es algo que todos los deben saber. Esta historia arrancó en un taller municipal. Sí, sí, seguro, sí. De ajedrez, que hoy está en las escuelas. En las escuelas, está en la escuela de la guía también, como extensión del taller municipal. Todo anterior logro deportivo, pero es lo que se ve, digamos. También hay otro tipo de logros igualmente importantes que son muy valiosos para los chicos, que en definitiva se trata de eso, trata de ver si podemos contribuir de alguna forma con todas las virtudes que tiene el ajedrez, contribuir de alguna forma a tener una niñez y una juventud un poquito mejor. Seguro, pero a ver, está muy claro que Lucía es el emergente de todo este proceso, no es una casualidad, que hay una historia detrás de esta historia de Lucía. Sí, sí, todo el tiempo de trabajo, o sea, cuando hay años atrás de trabajo se van, todo es más fácil, hay una telaraña de factores que se van sumando, sí, y entonces aparecieron varios, cada vez más fuerte. Apareció Nico Benedetti como campeón rosarino, aparecieron los chicos de Goyenechea también con buenos logros arriba a nivel rosarino, cada vez más hasta que apareció Lucía y llegó un poquito más arriba. Y ahora ya estamos en un mundial. Pero sí, es el trabajo es la perseverancia en todos los órdenes de la vida, creo que da frutos. En este caso fueron 15 años de trabajo continuo, en silencio, pero con siempre para adelante, siempre animándonos a más, nunca quedándonos nunca le tuvimos miedo a nada, para ser claros. Siempre tuvimos miedo, pero lo enfrentamos igual. Cuando fuimos al campeonato argentino, entrábamos y veíamos, yo que conocía más o menos las caras de los profesores, digo, uy, está acá este que fue campeón mundial juvenil, sub-20, el otro que era toda gente de renombre, y estábamos nosotros ahí, y digo, pero no nos vamos, chicas, vamos a tratar de... Y bueno, y ella les ganó, entonces... Bueno, y ahora de renombre sos vos, que también estás haciendo experiencia al andar. Sí, sí, sí. Porque nunca entrenaste en un mundial, a una jugadora en un mundial. No, claro, estamos aprendiendo juntos. Qué lindo, sí, vos sí. También debes estar cumpliendo un sueño. No, ni hablar, yo siempre digo que es mi participación en esto es, primero que al acompañar en el sueño a un chico, uno está cumpliendo el propio sueño también, y el sueño mío termina un poco en lo que dijiste vos antes, en lo que se puede transmitir a los demás. Y a los demás hablo de mis propios hijos, los demás chicos a los que les enseño, y a los demás chicos que a lo mejor no les interesa el ajedrez, pero que se pueden... pueden tomar alguna conclusión de que se pueden lograr cosas importantes que no tengan que ver con con el dinero, a veces se pueden lograr cosas como lo hizo Lucía, llegar muy lejos sin poner peros, digamos, decir, pero lo que pasa es que si yo estuviera en Buenos Aires, y no, acá desde la guía llegó a un campeonato mundial. Y le van a tener que ganar si quieren ser campeona, porque le va a dar batalla a todas. Bueno, Lucía y Hugo, a ver, ¿de qué manera, seguramente estás hablando con tus amiguitos de la escuela, de qué manera te podemos seguir, Hugo? ¿Van a estar televisadas por streaming las partidas? Sí, si en una página se llama Chess24, ahí van Chess 24. Sí, ahí van a pasar todas las partidas en vivo, online. Y después yo voy a publicar el link, que no es el anterior, el de Santiago de Chile, sino que es uno nuevo donde van a pasar todos los resultados, las clasificaciones, todo para seguir el día a día. Y nosotros lo seguiremos por el Facebook en nuestro canal y por los noticieros también, ¿no? Y bueno, y también soñamos con alguna comunicación en vivo, ¿por qué no? Sí, sí. Si consiguen los horarios. Sí, yo ya contraté un plan para recibir llamadas gratis, así que cuando quieras, Hugo, muy bien. Me puedes llamar, no hay ningún problema. Bueno, ¿y cuándo será la despedida con tus amigos? ¿A qué grado vas, Lucía? A quinto. ¿Cuándo será la despedida? ¿Tienen armado alguna despedida con los chicos de la escuela? No, todavía no. Todavía no, pero será la semana que viene, ¿eh? Martes, miércoles. Y seguramente estarán todas prendidas como estuvieron en Chile. ¿Algún cambio reglamentario del Panamericano al Mundial? No, es un poco más extensa la partida. Es una partida sola por día, pero son más extensas. Son una hora y media, más 30 segundos de incremento por cada movida hasta los 40 primeros movimientos, y después media hora más 30 segundos, o sea,
para resumirte todo, vos tenés en total 2 horas para toda la partida, más 30 segundos que se te suman por cada vez que moves, apretás y se te suman 30 segundos más. O sea, se hacen partidas de 5 horas. Uh-huh. Cada partida 5 horas. O sea, para 10 años pensar 5 horas es fuertísimo, es muy duro, pero está preparada para hacerlo, así que vamos a ver cómo sale todo. Bueno, repetimos, van a viajar Lucía, Hugo y Mariel, que es la mamá de Lucía, con toda la delegación argentina, viajan todos juntos el mismo día. No. O pueden no coincidir, cada uno sacando por su cuenta. Sí, porque son... Pero sí se conocen con los otros integrantes de la delegación, o con algunos no. No, yo conozco a dos solamente de los que van, sí. No los conocemos. Pero sí, seguramente nos integraremos allá. Trataremos de estar... De sumar para Argentina todo. Bueno, esa es la camiseta que va a usar, la indumentaria, Lucía. Y vos, Hugo, también tenés una... Sí, Sonder nos proveyó la... Vos no podés estar cerca de ella en la partida, ¿no? No, ahí en Chile podíamos estar en una tribuna, acá no, acá en un salón contiguo vamos a poder estar, que van a estar televisando ahí todas las partidas, se la vamos a poder seguir. La ves por un monitor. Por un monitor, así que... ¿cómo? Pero no hay indicaciones, no se puede pedir minuto, nada. Son 5 horas consecutivas. Sufrir nomás no se puede hacer con nada que eso. Lucía, así que a descansar mucho, a seguir entrenando, a seguir jugando también, ¿no? A no perder esa inocencia de la niñez, a disfrutar cada recreo de la escuela y a soñar en grande. Todo lo que te está pasando, lo dijo Hugo, tiene que ver con un merecimiento y con un camino recorrido. Yo le deseo toda la suerte, la verdad que es emocionante este momento, porque conocemos la historia que hay detrás de todo este momento que les ha tocado vivir. Así que solamente son un motivo de orgullo para todos los totorenses. Tienen que disfrutar nada más, Lucía, toda la suerte y buen viaje. Bueno, y me gustaría que le dejes un mensaje a todos los chicos de tu edad, a los niños, a las niñas, de qué es lo más importante de jugar al ajedrez para vos, olvidándote del mundial, del argentino, y qué significó para vos haber elegido el ajedrez. Para mí fue como que me cambié, me concentré más en mis cosas y tuve más como que más libertad. Más libertad. Uh-huh. Mira vos. Mira vos, sí, qué palabra. Así. Lo de la libertad, yo creo que lo entiendo. Si vos sos músico, por ejemplo, crear una hacer una composición musical, o si sos escritor, poder escribir una poesía o algo, es una obra, es como el arquitecto que construye o el ingeniero que construye un puente. En el ajedrez vos a cada momento tenés la posibilidad de crear una obra y eso te da una libertad, eso es el arte, ¿no? Y te da eso, es tal cual lo que dice ella, es así. Toda la suerte, Hugo. Bueno, yo te agradezco, te pido disculpas un poco, estoy medio boleado, porque sinceramente hace 3 días que estoy... Parezco, no sé, me están llamando de todos lados, sí, no sé para dónde agarrar. Es que también a nosotros, a los medios nos llaman amigos, colegas. No, a mí no me nos ha pasado totalmente, no hace tiempo que no nos pasa que nos pidan tantas veces el teléfono de Lucía, le paso el teléfono de Mariel, tu teléfono. No, de todos lados. De medios de todos lados. Qué lindo, te hablo de 6, 7, 8 notas diarias, viste, de distintos lugares. Ya no sabes si la cosa la dijiste o no. En serio, me pasa, por eso te pido disculpas y bueno, mi mensaje de agradecimiento a la gente, que realmente es un orgullo pertenecer a una comunidad como Totora, donde se trabaja tan cómodo y se valora el esfuerzo y el trabajo, que no tiene otra intención que el de trabajar por nuestros chicos. Muchas gracias. Gracias. Y buen viaje. Gracias, Lucía. Gracias. Buen viaje. Bueno, a llevar yerba y dulce de leche. Sí, estamos llevando. Seguro. Bueno, vamos a hacer una pausa.